Hola gente, esto es un nuevo vídeo de The Witcher 3. Y bueno, aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior. Hemos viajado con Ciri a Belém, porque parece que aquí va a haber una especie de fiesta, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, y en la cual va a acudir Himmler, hizo como se llame. Vamos, el que se cargó a Vesemir, para que me entendáis. Tenía aquí información Ciri, parece que se lo sabe, y bueno, hemos confiado en ella y hemos viajado aquí. Así que voy a seguirla, supongo. Bueno, es que seguirla, voy a moverme porque me marca el objetivo a 70 metros. Vamos a ir moviéndonos. Vamos, Ciri. Y a ver qué es lo que sucede. La verdad que estoy intrigado por ver lo que pasa en esta zona. Si nos las vemos ya con ese personaje, tela. Vanity. Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Avalok's student. Vale, o sea que se conocían. Interesante eso. Avalok y estos personajes. Voy así, no me dejan correr para que lo sepáis, No solo me dejaré este paso. Let them approach. But they've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that away, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. We thank you for the invitation. Be glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. Mentioned a gate, said we wouldn't pass. Only the chosen visit the ladies. Every year, young lads and lasses climb the mount, but never more than three. Let me guess, the young lads and lasses don't return. No, they return happy and radiant. But rare is the one who then stays in Velen. Off they go to seek fortune in the wider world. Ladies of the wood visit you? If they favor us. My father told me they descended once. Passed from fire to fire, listening to hopes and grievances. So each year, we wait for them to walk amongst us once more. Haven't done it in a long time then. No point waiting to see if we'll get lucky. Yeah, we gotta try to reach the peak. We should be going. Eager to see the ladies. I share your yearning. We're afire with yearning. Come, Geralt. We must get there before daybreak. Go to the tent and stand before Thecla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. Habla con Thecla y consigue permiso para subir a la montaña. Y este ciervo aquí como Pedro por su casa, como veis. No sé si debería salir aquí. Bueno, hay varios, ahora que me fijo. Pero vamos, están por ahí a su bola. Y antes de nada, tengo aquí un herrero. Así que voy a venir porque quizás tengo que reparar equipo. Que hace mucho que no reparo el equipo. Así que vamos a ello. No sé si tengo... nada. Ahora vender, no. Esa ballesta es la que compré, creo. No sé por qué no está equipada. Reparar. Ya está. Vale, reparamos todo para estar a tope. De momento así lo vamos a dejar. Vale, la ballesta efectivamente no la tengo equipada. No sé por qué está desequipada. Luego la vendo sin darme cuenta como pasó con la otra. Y bueno, menos mal que no era una tampoco para tirar cohetes. Si llega a ser una ballesta de flipar y la vendo, pues no me haría mucha gracia. Vale, vamos a ver. No. Godling. I know him. Name's Johnny.
you're back. And I see you found your lass. I'm Johnny. We've had the pleasure already. A bit one-sided, though, it was. See, I saw you running. You're back to me. As I was having the pleasure of... Oh, tis a long story. They call me Ciri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? What are you doing here? Last we met, you and the Crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't refuse, same as every year. In their peculiar way, the Crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. So I come, wander about, and go home with the rising sun. What about you? We gotta climb a mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you. I'm certain that would be in vain. The lass, she is stubborn as you. Even more so. Figured as much. Oh. Path to the peak starts there, past the gate. But only old Thekla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. The key. Why do you doubt we can get it? Oh, good grief! You're worse than children. Three souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, and meet the ladies. I believe I qualify. But he's old and ugly. What good is he? Pretty damn good at finding lost voices. Then go find the voice of reason. It'll tell you to turn back. There's no fooling with the ladies. We're here to find an elf named Imlarith. Ciri thinks he might be a guest of the Crones. Big bloke, in full plate? Going the right way. He's atop the mountain, all right. You've seen him? Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday, heading up this path. Why are you looking for him? He killed my friend. Wouldn't seek revenge if I were you. Even the ladies bow and scrape before that one. Gotta get to the summit. Simple as that. It's Thekla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck, and do hope we meet again, someday. Que Johnny, que hizo acto de presencia por aquí. Es majo el chaval. Habla por los codos, no cae a la boca en un momento, pero es gracioso el tío. Vale, por aquí en una tienda parece que tenemos la respuesta a lo del tema de conseguir la llave. Vale, de hecho ya me marca el objetivo ahí, supongo que es aquí. It's clearing up. Who's that? Well, come on, come closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man. Never mind. Got me answer. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. If she goes up the mountain, I go with her. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl will ascend alone. What's this about? What have you chosen her for? Tell him. Each year, three chosen have the honor to meet the ladies. What happens after they've had this honor? When they return, they speak of the past no more. Joy rules them and they start life anew. The lass were not the first to be chosen this day, but the moon hangs high, so she's like to be the last. I'm going with her. He's fire. What do you say? He's determined.
He loves the girl, but he seeks to hide it from us. Perhaps I was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right, you may appeal my choice. But to do so, you must best the challenge. What kind of challenge? Tell him. You must descend into the cave and bathe in the waters below the earth. What's the catch? The water's deep. The water's murky. I accept the challenge. Come. Look this over. A coin from days of yore. Falkir burns on its reverse, so they call it the Defier's Auron. Now, bring me the coin. Usa tus sentidos de brujo para recuperar la moneda que Tecla lanzó al agua. Así que tenemos que darnos un remojón. Pues nada, vamos a ello. Come de cabeza y todo, ¿eh? Vale, a ver. Estos son... Bueno, ya que esto lo pillo. Hostia, pero esto... Mierda. Encima tenemos sumergidos. Oye, pero Geralt apunta con la ballesta, ¿por qué no? Vale. ¿Cómo va a disparar si no la tengo equipada ahora? Vale. Hay que espabilar. Hay que espabilar, que esto está más profundo de lo que pensaba. Rapidito. Rápido. Vale, lo veo. Está aquí. ¿Por aquí hay salida? Hostia, parece que no, tío. Me cago en la puta que me ahogo. Voy a continuar por ahí a ver. ¡Corre! Mierda, que no veo, tío. No, no, no hay salida, tío. Me cago en la puta. Tengo que ir por donde me tiré. A ver, si no me muero ahogado. Va a ser que sí. Voy a morir ahogado, vaya fail, tío. La madre que lo parió. No, no puedo hacer nada. Me cago en la puta, tío, vaya mierda. Pues perdón, pero es que me da mucha rabia. Joder. Uf. Yo pensaba que a lo mejor había una quería coger eso y habría una salida por ahí. Vamos, si la había, no la he visto, al menos. Pero bueno, ahora nada, la pillaré, ahora además sé dónde está, la pillaré y saldré por donde entré. Si hubiera ido de un principio, hubiera llegado. Joder, pero me ha dado una rabia que no os imagináis. La mayor tontería, chaval, y... liándola. En fin, cosas que pasan. Encima, sobre todo, no tengo ganas de aguantar estos tiempos de carga. Y ahora por listo, pues me ha tocado tragármelo. Venga, hombre. Ay, hablando de equipamientos de brujo, que sale un consejo ahí. De la mayoría de los elementos de equipo de brujo que tienen tres niveles de mejora, tengo para buscar el equipamiento de la escuela del oso. No lo he buscado porque estoy ahora centrado en la tarea principal. De hecho, ahora mismo, desde la batalla de Carmorgen, es que es un no parar, no puedo hacer otra cosa que sea esto. Pero lo tengo para hacer. Vamos allá, a por esto. Tengo eso, como os digo. Ahora tengo que quitarme la ballesta, voy a quitarme esto porque puede molestar. Vale, y ahora vamos a por la moneda. Y eso, que tengo las misiones de tesoro, de encontrar eso. Vale, vamos para allá. Dale la moneda a Tecla. Ay, poniéndome a prueba. ¿Y qué manía tienen de decir que es un viejo feo? Pobre Geralt, hombre. Si soy yo, diría que para ser un brujo y tener los años que tengo, no estoy tan mal, hombre. ¿Por dónde salgo? ¿Por aquí? A ver, vale, sí, parece que sí, ¿no? Sí. ¿Qué cojones?
Yo oí un gruñido, pero me sacó la espada solo, yo no la saqué. Pero en fin, al final no era nada, porque no me aparece nada por aquí. Así que vamos a envainar. Vale, están en la tienda. Vamos a llevarle la sorpresita. Esto por subestimarme. Joder. They're back. What do you want? Got that coin you tossed in the lake. It reeks of sludge. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. He'll know its meaning. Marika will open the gate for you. Now go! Vale, sigue la senda para llegar a una montaña. Stop whining. You're a witcher. You've dived in murkier waters. Yeah, I have to tell you about the time I hunted a zoo. Qué pedazo lobo, que tienen aquí. Ah, lobos en plural. Joder. Aquí ya están salvajados, viven entre animales. Bueno, realmente no sé. Esto es lo por el tema ese de la aquelarre. No sé si luego aquí vive gente o no. Supongo que sí. Habrá algún asentamiento aquí donde vive Peña. Mira tú, muévete más rápido, ¿eh? Es que Ciri, ¿de dónde se aparece? Está detrás y ha aparecido por delante. Vaya movida. Cosas del juego. Parece que estamos llegando. Supongo que es esta puerta. Ábrete, sésamo. ¿Ya? Vale, ahora. Vamos para adentro. No te quejes, que te he rozado nada más. Joder. Vale, a ver qué nos depara la cima de la montaña. What's your name, girl? What's yours? Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go. And you? Got something to do up there, so just let us through. Given me orders? You, a human? I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defiers, Oren. A death sentence. Cojones, derrota a fugas. Pero bueno, entonces esto se suponía que era para dejarme pasar. Mamón. Por cierto, tengo que meditar cuando pueda, porque no tengo pociones para que se me rellenen. Mierda, cabrón. Vale. Joder, qué potencia. Aunque yo no me quedo corto, Vale, vamos a por él, vamos a rematarlo, Ciri. Joder, perra. Ese ataque, joder. Vale, nada, ya está reventado. Puto bicho raro, tío. One tough son of a bitch. We've no time to lose. I'll tend to Imlarith, you take the crowns. Avalok said they dwell below the oak, among its roots. No chance. I'm going after Imlarith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Damn it! Two out of three! Out of the question. I'll climb the mountain, you face the crones. Hardly a challenge. They're extremely dangerous. Be careful. You too. Jugándose la piedra, papel o tijera. Vale, parece... Sí, tiene pinta de que vamos a jugar con Ciri. Llega hasta el corazón de las raíces del árbol. Ok.
supongo que es por aquí. Examinar. Oh, hell. I guess I must jump. Hostia, pues venga. Y de cabeza. Joder. Vale, bien. Sube arriba. No, vamos a tener que bucear por lo que veo. Ah, no, espera, no hace falta. Sube, sube. No hace falta. Por aquí. Sin problema. Por cierto, mola mucho este traje para Ciri. ¿Qué había sido eso, tío? Bueno, supongo que lo veremos ahora. She lived a life of love and knew no bitterness. Yum, yum. Welcome, child of the Elder Blood. We knew you would return. Your taste lingers on our tongues. You've talked enough. Me cago en la puta. Vale. Vamos a ello. Mata a las tres Moiras. Pues venga, vamos a reventarlas. O al menos intentarlo. A ver, que son tres, ¿eh? Con cabeza. ¡No! Me jodió el ataque cargado este. Me cago en la puta. ¡Muere! Voy a centrarme si puedo. Bueno, no sé. No sé qué voy a centrar porque me han dado ahí y ya me han bajado todo eso con la tontería. Y de esos putos cuervos y esa mierda que me sigue, no sé lo que es. ¡No! Vale, a ver. A ver si puedo hacer el ataque este cargado, que es bastante bueno. Y ataca múltiples objetivos, como estamos viendo, un poco para cada una. Bien. Bien. Buena, buena. Toma, ese ataque también es bastante bueno. Es cargando en el Y o el triángulo en PS4. En PC, bueno, el botón que sea ataque fuerte, ataque como queréis llamarlo. Pues eso. Toma. Esta ya la tengo a punto de caramelo. Está bien. Buena. Vamos. Ay, los cuervos esos, ¿cómo dan, tío? Pensabas que ibas a dar, ¿eh? Pues no. Hostia, ahora sí me ha dado. Uf. ¡Muere! Sí, señor, murió, murió. Bueno, cuidado, que hay una que se mete por debajo del agua. Otra que se convierte como una bandada de cuervos. Esa, esa. Y hay que tener cuidadín. Vamos. ¿A quién damos ahora? A ver. Esta está más tocada, la tejedora. Bueno, no sé, más o menos andan por ahí. Bueno, sí, sí, está un poquito más tocada esta. Buena. Uf. Hay que andarse con ojo que me pilla en la espalda. No le cace mierda. Bien.
Vale, vamos. Me cago en la puta, que me ha lanzado. Trozos de carne humana, por supuesto. No, tú no me interesas todavía. ¿Dónde está la otra? Ahí. ¡Muere! Toma. ¡Muérete ya! Cállate la boca. Vamos. Da la cara. Cayó. Bien, bien. Cara a cara ya. Tú y yo. Vamos. Putos cuervos. Ahí estás. Lanzando cosas. Me cago en tu leche. Toma. Ven aquí. ¡Oh! Hostia, me ha dado un buen zarpazo. Y ahora se esconde. Vamos. ¡No! Ahora. Cargado al máximo. Toma, triple ataque. Mierda, huyendo otra vez. ¡Muere! Por cierto, está Ana aquí, como habéis visto en la cinemática, cocinando ahí un potaje con cabezas, mínimo. ¡Qué asquerosidad, tío! Vale, bien. Merecéis la muerte, cabrona. Parece que son de una forma, pero luego son de otra, como podéis ver. Me gusta más la otra forma, naturalmente, pero bueno. Mierda, no le queda nada. Un golpe, yo creo, y adiós. Ahí está. Ven aquí. ¡Fuera! ¡Sí, señor! Muertas. Se ha llevado el amuleto que había pillado de Vesemir, creo, ¿eh? Y al final quedó una viva. Vale, encuentra a Imlerith. Pues eso voy a dejarlo para el próximo capítulo. Porque creo que... para este creo que ha estado bien, con batalla de jefe y todo. Y pinta que el próximo también vamos a tener jefe porque tenemos que encontrar a Imlerith. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.